Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra Alhama de Granada. Un pueblo famoso por sus termas naturales. Rodeado de naturaleza, este enclave es el lugar ideal para desconectar. Hoy conocemos el Carnaval de Alhama de Granada. Grande del carnaval de este pueblo es el domingo de piñata, cuando todo el mundo se echa a la calle. Para descubrir más detalles sobre esta fiesta he quedado con unas vecinas que lo viven con mucha intensidad. Bueno, Juana y Reme. Uy, qué bien. Qué ganas tenía yo de conocer y de sentarme aquí un poquito con vosotras. ¿Estas son las máscaras de carnaval? Estas son algunas de las que había antes. Ahora, como son más cómodos, pues cogen un trapo, le pintan la boca y alas. Pero estas son las auténticas de antigua. O sea que esto es algo peculiar del carnaval de aquí. Que ya se está perdiendo. Oh, no me digas. Claro, ahora se ponen las de trapo porque la gente joven ya no hacen crochet. Ah, pero yo sí, yo quiero ayudaros un poquito. Pues anda, prueba. A ver, porque yo me acuerdo un poco de cuando mi abuela hacía crochet, ¿sabes? Pero estos son los tapetes que hay en casa de mi abuela, claro, que se ponen en la mesa, en el sofá. Te pones esto y dices, qué torpe, que no me conoces y no te conoces ni la madre claro, que te parió. No te conoce nadie. Oye, para vosotras el carnaval me imagino que es muy importante, ¿no? Importantísimo, es que nos encanta. ¿Os encanta? A nosotros el carnaval nos encanta. Y además yo me he enterado por ahí que habéis sido pregoneras del carnaval. Pues sí, este año hemos tenido la suerte de ser. Estamos muy contentas. ¿Sí, no? Sí. Pues sí. Oye, ¿y por qué eso de ser dos pregoneras? Porque lo normal es que sea un pregonero, una pregonera, como que habéis dado el pregón las dos juntas. A mí me llaman y dicen, ¿tú quieres ser pregonera? Digo, yo sí. Digo, ¿pero yo sola? Dice, ¿tú quieres que sea Reme, que es tu amiga? Digo, yo sí. Pues venga, las dos. ¿Cuántos años hace que os conocéis o que sois amiga? Oh, bueno, de conocernos 40 años. ¿Qué llevo yo viviendo en esta casa? 40 años. 40 años. Ah, porque sois vecinas. Somos vecinas. Ah. No nos hemos peleado nunca, nunca. Bueno, algo habréis tenido. Nada. Pues no, hasta nada, ni un sí ni un no. Oye, y Juani, ¿tú desde cuándo te disfrazas? Yo desde chica ya me disfrazaba. Bueno, pero tu padre era carnavalero. Era carnavalero. Si él te viera ahora a ti disfrazada de... Ay, se pondría, ¿qué cosas tiene mi Juani? ¿De qué le gustaría? ¿Qué cosas tiene mi Juani? ¿Y si él te viera dando el pregón del carnaval? Oh, así de ancho. Ay, que se emociona hablando de su padre. Bueno, pero mira, tú estás siguiendo con la tradición. Yo sí, no quiero que se pierda. Mi claro niña, que no, mi niña, una le gusta un poco y la otra le gusta menos que a mí. Date cuenta. Bueno, que a ti le gusta cualquiera. O sea, que sí quiero decir que les encanta el carnaval también. Oye, ¿y de qué os vais a disfrazar mañana? ¿Lo sabéis o no? Eso no se dice porque nos conocen. Tienen unas cosas. Y van a venir ellas también a vestirse, ¿no? Hombre, es que eso te iba a decir, que es que yo no traigo disfraz. Ah, no. Anda, pues no te tengo una preparado. ¿Ah, sí? Lavado y todo. Ay, qué buena amiga de carnaval me he buscado. Pues mañana estoy yo aquí entonces como un reloj. Vamos. Pero estoy yo aquí haciendo canchito y viendo todos los pañitos que tenéis y se me ha ocurrido a mí una cosa. Porque como me estabais diciendo que se está perdiendo la tradición de las máscaras de ganchillo... Se está perdiendo. ¿Qué os parece si nos llevamos todos estos tapetitos y los repartimos a la gente y hacemos que se lo pongan? Hombre, si la gente quiere ponértelo, pues nosotras encantadas. Hombre, claro que se lo van a poner. Ea, pues ya está. Pues mañana estoy aquí como un reloj. Ya lo está. Lo dicho. Uy. Adiós, chica. Digo, adiós. Hasta mañana. Encantada.
En Andalucía hay personas que trabajan en la sombra para que las tradiciones de nuestra tierra no se pierdan. En Alhama, una de estas personas es Juan, conocido por todos como Juan el Maestro. Vamos a descubrir esta historia. Muy buenas tardes, Noemí, Pablo. Bueno, yo quiero que me contéis un poquillo, Noemí, ¿quién es Juan? Pues mira, para nosotros, la primera vez que conocimos a Juan era simplemente un profesor de gimnasia, ya está. Hasta que ya llegó febrero y nos empezó a decir, vamos a tocar en el carnaval, tal y cual, y ya, ¿esto qué es? Para nosotros fue de primera una sorpresa. Y ya pues nos enganchó un año, otro, hasta mira, día de hoy. Hasta día de hoy, que claro. Juan es que es parte de vuestra familia. Y Pablo, ¿por qué es tan importante Juan para todo el pueblo? Pues Juan es una persona muy importante, pues porque lleva aquí casi 30 años y todo el mundo ha pasado por sus clases de gimnasia, porque es profesor de gimnasia y le ha ido enseñando el carnaval a su alumno, a sus niños. Y bueno, ahora entiendo que todo lo que Juan ha hecho por el pueblo, por el carnaval, creo que se lo queréis agradecer con un detalle especial, ¿no? Tenemos aquí preparando una sorpresilla hoy, a ver cómo sale. Bueno, pues os dejo aquí ensayando, yo voy a conocer un poquito a Juan, voy a ver, hablar un poquito con él y ahora nos vemos, ¿vale? Vale. Perfecto. Bueno, pues hasta venga, ahora nos vemos. Venga, con nervios. Perdonar, perdonar que te interrumpa, ¿eh? Bueno, Juan, veo que estáis calentando motores, pero vaya, a tope, ¿eh? Oye, ¿y qué estáis preparando? Pues estamos preparando la fiesta del carnaval. ¿Sí? Y en concreto mañana, que es el domingo en Piñata, es la fiesta más grande. Y estamos preparando a estos chicos para que mañana diviertan y se diviertan, que es lo más importante. Bueno, yo sé, Juan, que tú eres profesor, o has sido profesor. He sido. Maestro. Pero sé, y no, vamos, no me queda ninguna duda viéndote, que tienes alma de carnavalero. Bueno, eso lo habré heredado. Mi abuelo ya le gustaba mucho la fiesta. Oye, ¿y tú cómo te iniciaste en todo esto del carnaval? Pues bueno, como todos jameños, con 9, 10 años, salíamos por la calle, nos echábamos un trapo a la cara y la Guardia Civil que iba a caballo corría detrás nuestra, teníamos que escondernos. ¿Os perseguían por ir con la cara tapada? Sí, porque entonces no estaban permitidos. Pero el carnaval, repito, el jameño lo lleva dentro de la vena. ¿Y la sangre? En la sangre. O sea, que tú eres una de esas personas que ha luchado... Soy una mínima parte. Una mínima parte. De que ha luchado para mantener vivo el carnaval. Sí, pero... ¿Cuál es la clave? La clave es sembrar en la juventud. Y por lo que veo, hay varias generaciones de jameños que viven el carnaval en parte... Gracias a ti, Juan. Bueno, no. Repito que soy un poquito más. ¡Sorpresa te han dado! ¿Sabes qué? Está emocionado. Bueno, ¿Tú te crees que con esto el carnaval se muere? No, no se muere. Pero escúchame, ni con ellos ni contigo. Mientras que tú estés aquí, el carnaval da por hecho que está vivo. Ellos son los que lo mantendrán vivo. De verdad, chicos, ha sido una sorpresa. Este es el mejor regalo. Vete por aquí, Juan. ¿Qué me habéis podido hacer? Ay, que está emocionado, Juan. Sí. Yo creo que no hay mejor forma de agradecerte todo lo que has hecho por esta gente que haciendo lo que saben hacer, que es cantar.
Hombre, vamos a escucharlo, ¿no? Sería lo estupendo. Venga, vamos a escucharlo. Gracias, con maestros como este dan ganas de volver a las aulas. Mientras, Gracia va a descubrir una peculiaridad de una fiesta que echa chispas. Una de las cosas más curiosas de estas fiestas son los artefactos, unas instalaciones móviles que desfilan el domingo de piñata y que además se preparan en el más absoluto secreto. Este es el taller de Miguel, donde se hicieron los primeros artefactos. Así que voy a ver si me entero de algo. Muy buenas, Miguel. Hola, ¿qué pasa? ¿Y yo trabajando? Aquí leía yo con esto, ¿ya? Oye, ¿y este es el famoso taller donde hacíais los artefactos? Aquí hacíamos los artefactos para el carnaval, exactamente. Oye, yo te pregunto que si aquí lo hacías, pero yo quiero que tú me expliques qué es un artefacto. Pues un artefacto es, si quieres, entramos ahí y los vemos. Ah, pues venga, vamos. Esto viene todo a raíz de que un año la Murga La Cueva, pues no nos juntábamos gente suficiente para salir. Y entonces, pues un primo hermano mío y yo decidimos entre los dos, pues, hacer un tanque. ¿Cuándo la Guerra del Golfo? En el año 91, en crítica con el Golfo, con la Guerra del Golfo. Pero Miguel, ¿la Murga de la Cueva qué es? Pues mire, la Murga de la Cueva es una organización que tenemos nosotros, una murga entre amigos que salimos todos los años. ¿Y ese tanque que tú me hablabas es un artefacto? Eso es un artefacto. Eso son una figura que nosotros hacemos y lo adaptamos todo a este coche. Pero, Miguel, eso tiene mucho trabajo. Tú solo no lo hacías. No, hombre, que va. Para eso están todos mis amigos. O sea, nosotros que tú... nosotros nos juntábamos para hacer estas cosas para al menos los 7 u 8. Oye, Miguel, ¿y cuántos artefactos hicisteis? Pues artefactos desde el año 91 hasta 2017. ¿Qué pasa, que ya no lo haces? Porque ya nos hemos estropeado. Pero si cada yo te veo uno, estupendo. Pero bueno, pero cada uno ya se ha ido por un lado, ya no nos juntamos. ¿Y si este año tú no haces los artefactos, quién lo hace? Pues eso no se puede decir. ¿Por qué? Hombre, porque esos son secretos de Estado. Pero mira, si tú me lo dices, yo no se lo voy a contar a nadie. Dije en casa Paco y ya está. ¿A casa Paco? En casa Paco, y Paco a lo mejor tiene algo. ¿Él está haciendo los artefactos este año? Me voy a llegar entonces a ver lo que está haciendo. De verdad que te prometo que nadie me va a ver llegar, ni yo voy a decir nada a nadie. Y que no se enteren que te lo ha dicho Trabuco. No. Que no se enteren, sino ¿para qué quiero yo más? Secreto máximo. Pues nada, Miguel, aquí te dejo trabajando. Adiós. Buenas, vengo buscando a Paco. Hola, soy yo, mira, aquí lo soy yo Paco. Ah, tú eres Paco, el hombre que yo busco. Paco, entonces este es uno de los artefactos que va a salir este año. Sí, este es uno de los artefactos. ¿Y este en concreto qué representa? Pues vamos a representar este año la matanza del pueblo de Alhama de Granada. O sea, una tradición de aquí. Una tradición que toda la vida ha sido, vaya, que se ha hecho matanza aquí. Y sobre todo, pues que salgan más artefactos, porque si no, el carnaval se va perdiendo. Bueno, pues ya está, yo os voy a dejar trabajando, así que a rematarlo y a dejarlo precioso. Muy bien. Bueno, Paco, pues mañana nos vemos. Venga, venga, hasta luego. Adiós, chicos.
Gracias, con artefactos como este, no vas a pasar hambre en el desfile. Gracia va a conocer a una jameña que se sabe muy bien las coplillas de esta fiesta. Con tanto ajetreo me ha entrado un poco de hambre, así que ahora he quedado con Juana, una mujer que tiene muchos carnavales a su espalda y que además hace unos 10 meses sabe que se merecen un monumento. Muy buena, Juana. Vengo al olorcito. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Mira, muy bien. Aquí te veo batiendo huevos. Eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Un bien me sabe? Sí. A ver, Juana, para que yo me entere, el bien me sabe, ¿qué ingredientes lleva? Agua y azúcar. Agua y azúcar. Y se calienta y eso se hace un almíbar. Se hace un almíbar. Ajá. Luego se pone el bizcocho de base en los mordes. Sí. Cuando ya eso se recala con el jarabe. Con el almíbar, con el almíbar. Se le echa un poquito por encima. El almíbar. Luego se le pone cabello de ángel. ¡Uy, cabello de ángel! ¡Qué y bueno! Y luego se hace una mezcla. ¿Sí? Con huevo, harina y almendras. Se bate y se pone al baño María para que se cuajen los huevos. Y luego ya cuando están fríos, sí, se le echa la canela y la azúcar. Ah, que hay que esperar a que se enfríe. Sí, sí. Una muchacha lameña al zapatero decía, hágame usted unos zapatos con la punta de arropía. Pero bueno, Juana, ¿pero esa coplilla de dónde la has sacado tú? Yo no, del carnaval, esa es del carnaval. Ah, no son del carnaval. Pero bueno, ¿y a ti esas coplillas quién te las ha enseñado? Pues mi madre las cantaba. Oye, Juana, ¿tú qué recuerdos tienes de tu infancia? Pues yo de mi infancia, ya te he dicho, me he criado en un cortijo. ¿Sí? Y allí he sido más feliz que tú. Claro, la vida de antes. La vida de antes, la vida de antes. Pues allí estábamos muy bien y había... ¿Qué iba a ver lo que hay hoy? ¿Qué va? Yo pienso, ¿cómo iba yo a pensar que la vida iba a dar la vuelta que ha dado? ¿Qué ha dado? Y es verdad. Allí no teníamos ni televisor, ni teníamos lavadora, ni teníamos luz eléctrica. Por agua al río teníamos que ir. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos siguiendo con el bien me sabe? Ahí tenemos la mezcla ya del huevo, sí, sí, la almendra... Y la canela y el azúcar. Bueno, pues nada, entonces esto está casi listo. Claro. Pero es que, Juana, yo no me quiero ir de aquí sin que tú me cantes otra coplilla. De que las musitas jardines de flores de toda la España estas son mejores. Nosotros contentos, idea tan grata, saludarla hoy domingo, piñata. Qué bonito comprobar que hay vecinos que cuidan las tradiciones de cada fiesta. En Alhama, hoy veremos desfilar máscaras tradicionales junto a los disfraces más populares. Por fin es domingo de piñata en Alhama de Granada. Dentro de nada, todas estas calles se llenarán de música y color. Pero claro, primero hay que disfrazarse. Así que yo me voy a casa de mi amiga Remy y Juani a ver qué me tienen preparado. Muy buenas, chicas. Buenas. Oye, veo que estáis casi listas. Pues mira, ya casi. Estáis genial, pero yo tengo un problema. ¿Y mi disfraz? Pues en Lisa lo tenemos. ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Quién es Lisa? Una vecina nuestra. Ah, pues venga, vamos ahí, porque yo me tendré que disfrazar, ¿no? Pues que vosotras claro, estáis, pero no yo... te tienes que preocupar por venga, nada. Vamos. Vamos. Esta es Lisa. Hola, Lisa, encantada. Igualmente. Uy, ese acento para mí que no es de Alhama de Granada. No, claro, estoy de Manchester. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Casi 15 años. ¿Por qué no me dices qué disfraz me voy poniendo? Vale, pues ese.
Este de mexicana. Este que está súper chula. Me encanta, Lisa. ¿Sí? Venga, vamos a disfrazarnos. Vale. Bueno, Lisa, cuéntame un poco cómo que llegaste aquí a Lama y por qué te quedaste. Pues fui con mi marido para un vacaciones, ajá, para nuestro aniversario de boda y encantamos la zona con la montaña, con un pueblo muy tradicional. Ya soy guirijameña aquí con muchos amigos y como familia ahora y encantamos la zona. Guirijameña me encanta. ¿Sí? ¿Te lo dicen aquí? Sí. ¿Guirijameña? Sí, guirijameña ya. Oye, ¿y cómo te acogieron? Porque yo llevo aquí 2 días y la verdad es que me han tratado estupendamente. Sí, todo el mundo muy simpáticos, muy bien. Lisa, ¿y a ti te gusta el carnaval tanto como a estas dos, como a Remy y a Juani? Me gusta tanto, pero la máscara no, nunca me pongo. ¿Cómo que no? Este año te la tienes que poner, porque hemos preparado expresamente para que aprendáis a ponerla de ganchillo. Vale, pues desde este año voy a probar. Eso. ¿Vale? Lisa, es que yo he venido a este pueblo con una misión, recuperar las máscaras tradicionales de ganchillo. Hombre, así que lo siento mucho, pero te la tienes que poner. Vale, perfecto. Y yo me voy a poner la mía, ¿no? Esa te la he hecho yo para ti. Esta es para mí, ¿no? Sí. Vámonos, Lisa. Vale. Vámonos. Vamos. La tradición de la máscara de ganchillo se ha recuperado en Alhama. Si es que lo que no consiga gracia... Con máscara o con disfraz, no hay un jameño que quiera perderse esta fiesta. Los jameños han tomado las calles y celebran por todo lo alto esta fiesta, mientras yo sigo con mi misión, la de recuperar la tradición de las máscaras de ganchillo. ¡Uy! ¡Ahí está Juan! ¿Qué tal, Juan? ¿De qué vais disfrazado? Ellos van de esquimales. ¿De esquimales? ¿Y tú? ¿Tú no vas de esquimal? No, yo es que soy por libre. Ah, tú vas libre. Por libre. Un espíritu libre. Un espíritu libre. Oye, mira, Juan, es que yo estoy con mi cesto repartiendo las máscaras tradicionales de ganchillo. Sí. ¿Y tú me harías el favor de ponerte una? Sí. Bueno, Juan, os quedan genial, ¿eh? No quedan mal, no quedan mal. Entre los dos vamos a recuperar las tradiciones del carnaval. Hasta que el cuerpo aguante. Tú las comparsas y yo las máscaras. Y vamos a seguir trabajando, como tú dices, hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, lo intentaremos. Yo me voy a seguir repartiendo las máscaras. Muy bien. Así que a disfrutar del domingo de piñata. Muy bien, vamos, chicos, música. Pero bueno, ¿qué hacéis? Que nos tenemos que ir. ¿Pero a dónde vais a ir? Tenemos que cambiar. Pero nos han descubierto y ya no podemos estar así. ¿Y os vais a cambiar de disfraz? Y nos han conocido, ¿cómo vamos a estar aquí dando vueltas? Pues vaya, si os tomáis vosotras en serio lo del disfraz en el carnaval. Digo. Bueno, pues no tardéis, mientras me quedo yo repartiendo las máscaras de ganchillo. Toma. Ea, pues venga, ahora nos vemos. Vale. Adiós.
carnaval. Hombre, disfrutando. Oye, claro. ¿De qué vas disfrazado? Del cambio climático. Del cambio climático y sin máscara de ganchillo. Yo te daría una, pero es que la he repartido toda. He repartido hasta la mía. Así que bueno, vamos a continuar con la fiesta del domingo de piñata, que yo me lo estoy pasando genial. Ya baila a ritmo de charanga.